¡Hey, tú! Ve a ver qué fue eso. Ah, yo no fui. Malditos, ven a ver. ¿Dónde están los demás? Alarmas. Vivo para servirle. Mi cuerpo de la vida. Déjame en paz, maldito. No existe mayor honor que servir al rey Min. Bueno, voy a irme. Uy, apaga la otra alarma. ¡Wow! Paga bien, pero la verdadera riqueza es poder servir a un hombre tan famoso. Jajaja, sí, como no. Alguien está aquí cerquitas. Vamos a esperar a que se quite. Yeah.
no está acá. Está abajo. Está en medio de todos. ¿Cómo le hago? Excelente. Soy un fantasma, pero lo haré. Genial, AJ. Te mostraré dónde está en el mapa. Como puedes ver, tendrás que pensar cada movimiento o te verán al momento. No tengo miedo. Bien, que no te vean. Eso incluye esconder el cuerpo si puedes. Quiero que piensen que el objetivo desapareció tanto tiempo como sea posible. Muy bien. Hay que cambiar armas. Asesino. No me tienen que detectar. Menos el blindado. Dice que se largue. Debería ir a ver a Cotorrito. Ups. Ay, ya. Qué puto frío. Ay, güey. Aquí. Debo estar alerta constantemente.
ser total y absoluta. No es momento de ponerse a dormir. Escóndelo. Muy bien. Que nadie lo vea. ¡Ah! ¿Es el que tenía que llevarme? Ok. Lejos. Vámonos. Que no me miren. Vámonos. Nadie vio nada. ¡Adiós, idiotas! Oh. A volar. Ni que les pegó. ¡Ayuda! Hola, amigo. ¿Tú qué? Te voy a freír como a una cabra. Mira el tanque que te va a dar. ¡Pinchoso! ¡Órale! Rana retransmitiendo desde un lugar secreto para Radio Kiras Libre. Hace tiempo les pregunté qué creían que escondía Pagan en sus minas de oro. Pensé que sería divertido. Contacto con los fans, ustedes contestan. He de decir que hay teorías interesantes al respecto. Con interesantes quiero decir. Perfecto. Por favor, esto es para acá. Esto es lo que escribió Asis. No lo hemos muerto, donado por los reptilianos que viven en el subsuelo de Los Ángeles en agradecimiento a su lealtad. Hermanos y hermanas, estamos siendo atacados por el ejército real. Debemos luchar para defender la posición. ¡Envíen ayuda! Las minas de Pagan están llenas de barras de plomo pintadas de oro, una decoración horrible. Pagan tiene dinero para lo mejor. Lo dijo la mejor amiga de la novia de mi primo. Y voy, voy. Grados de separación. ¡Asómate! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Acabemos! ¡Voy por el mortero! ¡Venga!
¿Dónde van? No se ven más. Vámonos. Por aquí. Tengo frío. La flecha con fuego. Fire. Oh, ya te vi. Continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Para mí, recordarles que mantienen firmemente el control de Kira. La treta dorada podrá asegurar que su influencia decae. Pero no crearía su mentira. Cuestionar a Padre Simi es cometer alta traición. El castigo. ¡Muchas balas! ¡Resistan! ¡Ay, reviviste, maldito! ¡Es otro! ¡Hola, voltea! ¡Neutralicen la amenaza! ¡Toma! Mucho tiempo sin probar la tarde. Los ilumine a todos. ¿Qué es? ¡No! Te voy a meter un cuchillo ardiendo por el culo. ¿Perdón? ¡Dale a la vista! Nada. Es grosero. ¿Ibas a meter no sé qué? ¿Eh? ¿No te metí en el ojo a uno? No muy lejos. Ahí está, ven. ¿Qué dijiste, maldito? ¿Eh? ¿Qué decías? Dios, me llevó tu amigo. Lo esconderé aquí. Que nadie lo vea. Vamos a apagar esa alarma. Apagarla. La guerra acabará pronto.
necesita el arma. Que vengas para acá. Voy a darle una movida. Ya vi un... Ahí viene. Quédale para acá, compa. Quédale para acá. Pégale para acá. Bien. Venga, chipar acá. Póngase a dormir ahí, tranquilito. Por el otro. Cayó uno. Miren que se le va a salir su tigre de ahí. Compa, quédale para acá. Te me vas a quemar por allá.
Will, Will. Tú solo contra mí. Poner fuego, pues. Fuego. Bueno, para ahorita si no te enojar, te voy a dar unas normalitas. Vas a explotar. Explotó. Ofensen la Elephant Gant y la otra, la Nitro. Está la Nitro M500. La Thriller Elephant Gant, la Bull. Cayó, madre. ¿Algún rastro del enemigo? Llamada urgente para los guerreros de la zona. Esto es una auténtica masacre. El convoy no puede partir sin escolta. Llamada urgente para los guerreros de la zona. Alguien está disparando. ¿Qué dices? ¡Te voy a... ¡Ah! ¿La tiene? ¿Te maté? ¿Te atropellaron? Soy AJ. ¿Qué hay que entregar? Libros censurados por Pagan Min. Los imprimimos y creamos bibliotecas secretas por todo Kirat. ¿Puedes ayudar? Claro. La pluma es más poderosa que la espada, ¿no? Pero no tanto como un lanzacohetes. Te enviaré la posición del camión. Hay pasajes que ver y gente a la que disparar. Vámonos pues. You know what to do. Entonces,
¿Te gusta leer? ¿Te gusta leer? Supongo que es una pregunta un poco tonta hoy en día. ¿Pero lees libros de verdad? No libros de fotos o novelas de amor. Hablo de historia militar pura y dura. ¿El arte de la Esa guerra? Violenta. ¿Algo de Clausewitz? ¿Los siete pilares de la sabiduría? ¿No? Da igual. Mientras leas, la gente a la que enviamos estos libros no tiene nada. ¡Malditos camioneros siempre van demasiado rápido! ¡Hay que rodearlo! ¡Aguanta! Uy. ¡Esta cosa no es un todoterreno! Es nuestro deber darles una educación general. Es cierto, los libros contienen todo el conocimiento de la humanidad. Min sabe que el conocimiento es poder, y conocer es media batalla ganada. ¡El enemigo nos sigue! ¡Tiene un vehículo! ¡No! Debería aguantar hasta que lleguemos al lugar de entrega. ¡Vámonos, vámonos! Sí, sí, sí. No va a ser posible con esta guerra. Dinos, Velomox. Quiero cazar un pescado. Hey, Jay, pescado con feo. Todo lo que has traído, nunca habíamos estado tan bien preparados ni abastecidos. Un poco más y tendremos todo lo que necesitamos.